Muy buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal Juan Trotamundos en esta nueva entrega de Gameplays. Por fin, tras mucho esperar, tras mucho sufrir, The Surge. Vamos a ver qué nos depara este nuevo The Surge. Vamos a ver cómo nos lo montamos en este nuevo The Surge. Vamos a ver qué nos ofrece. Le tengo unas ganas que no puedo con ellas. No puedo con ellas, o sea que es que vamos a ver. Iniciamos la partida y como bien sabéis me gusta primero empezar en opciones. Vamos a vídeo, visualización, tenemos el 4K, 3840x2160, resolución de ventana no nos interesa un carajo. La sincronización vertical, a ver, ¿qué es esto? Cuando se activa la opción 1-1 el intervalo de imágenes por segundo se sincroniza con la frecuencia de actualización de la pantalla. 1-2 para hacer que el juego muestre nuevas imágenes a la mitad de frecuencia de la actualización de pantalla. Esta opción conseguirás una mayor velocidad de imágenes por segundo, pero quizás experimentes problemas de imagen. Paso. Total, tengo los 60 Hz de pantalla, o sea que ahí estamos. Brillo, escala del panel. Escala del panel. Está escalado de puta madre, o sea que no veo por qué tenemos que escalar más. Bien, interfaz de estado del jugador siempre activa. Interfaz chatarra, tecnológica, conocimiento, cifras de daño. No tengo ni puta de qué coño es todo esto. Nos vamos a los gráficos. Establecido personalizado. Escala de resolución al 150%. Madre mía, qué rayada. Calidad de texturas muy alta, muy alta, muy alta, muy alta, creo que es el máximo, sí. SMAA. Y luego los reflejos crepusculares, espectaculares, yo no sé. Oclusión ambiental, efecto de transluminiscencia. Intensidad de destello de lente y efecto croma. Acojonante. Muy bien. Pues bueno, en el caso del sonido, vamos a ver, subtítulos, tal, volumen de voz, volumen de efectos, todo el rollo. Control, aquí tenemos los controles, supongo que iremos aprendiendo a medida que va pasando el juego. Nos vamos a partida nueva y a ver qué nos ofrece este The Surge, que le tengo unas ganas que lo flipas. Vamos allá, nos metemos en materia. The ancient Greeks once said, a society grows great when old men plant trees whose shade they know they shall never sit in. We tend to forget about this, tend to be careless. But we have to rise to the task together. It's up to all of us to sow those seeds, and it's up to us to nurture them towards growth. Creo is not just another company. With Project Resolve, we are building the path to the future. Follow us into a new era, a utopia for all mankind. With every launch, we're healing our planet, restoring its natural shield. A return to the green world we remember. Where our children can once more play in the sun. Resolve is not only revitalizing the earth, but its people too. We've all dreamed of it, and now o sea que están restaurando la atmósfera. Making it a reality. Together, we're strong. Together, we can make a change. Unleash your potential with us. Creo yo, maniga. Oh yeah, join us. Ok. Vamos a jugar. Mola. Con el mando. Buah, qué sonido, colega. Welcome. I know you're glad to be here. I am, and I'm glad to see ya. Oh yeah. Creo, you know who we are. Or at least you think you do. Este es el prota. Turn, we're there. Whether you see us or not. Maybe it's time to take a closer look. Creo is one of the world's largest manufacturers of consumer and industrial products. Estamos en un puente, ¿no? And that's why you're here. At Creo, we're always reaching for the stars. Fuck yeah. We've always had our eyes on the big picture. Valuable minds in the city education initiative, and of course programs like Project Resolve that benefit us all. Creo not only wants to change the world, Project Resolve, we aim to save it. There's no divide here. At Creo, we're all in this together. So welcome to your new life as part of the Creo family. Muy bien, Creo. Área de exotraje. Hostia, que va en...
¡Wala, tronco! Que va en silla de ruedas. Buah, qué puntazo. Esto sí que no me lo esperaba, claro, habiendo visto todos los gameplays. Sí, señor. Buah, tío. La polla. Vamos allá. Bueno, es pedazo de gráficos, ¿no? Mucho mejor. Bueno, ya ves, colega. Este tiene pinta de muy buenos amigos. Es que menuda pintorra de chungos. Bueno, vamos allá. ¡Wala, tío! Pero vamos a ver. ¡No puedo pasar por aquí! ¿No sabes hacer un caballito, tío? Venga, hombre. No me lo creo. Hostia, qué fuerte el personaje en silla de ruedas, tío. Claro, acostumbrado a ver todos los putos gameplays que suben meses antes de la salida del... Ya he dicho una palabra malsonante. Me cago en la leche. Otra. Lo voy a llevar fatal. Vale. ¿Bajamos por las escaleras? No nos dejan. Joder, qué aburridos. Por el otro lado tampoco, pues nada. Silla de ruedas, sí, sí. Sí, manos. Muy bien. Como siempre, control absoluto de la situación, ¿eh? Tiene una pinta de amigos chungos estos, de más pocos amigos. Hostia, colega, madre mía. Los gráficos molan un huevo, por aquí no voy. Pues nada, por el otro lado. No te emociones. Vale. Ok. Por ahí entiendo que tampoco. No, no, vamos por aquí. Saving tomorrow today. Muy bien. La musiquita que empieza y termina de esta puta manera. Por aquí tampoco. Joder. Sí, señor. Toma ya. If you like living life in the fast lane, Creo provides you with the highway to success as a field technician. Light, versatile, state of the art. Gear up and save tomorrow today. Joder. Muy bien. O sea que vamos a ser un técnico. Installation program running. Program complete. Patient sedated. Initiating surgery. Menos mal que está sedado, ¿sabes? Hostia puta. ¡Hijo de puta! Implanting Neuralink. Vaya cabronada la acaban de hacer. Oh.
Okay. Encima se lo han puesto defectuoso, no me... Hostia. Me cago en la leche. You have been designated for disassembly. Okay, lo tenemos fijado. ¡Buah! Un ataque vertical y otro ataque horizontal. ¡Buah! Tu salud está llena. Muy bien. Vamos a ver. ¡Joder! ¿Ya ves cómo mola? ¿Cómo mola? Sí, pedazo... mazo que te has montado. Vamos a ver qué hay por aquí. Nada. Hostia puta. Bueno, vamos a ver qué más nos encontramos. Vale, ya lo hemos liado. Okay. Oprime A para esquivar. Vale. Es como un saltito, no es... Pero bueno, vamos a ello. Muy bien, muy bien, muy bien. Vence a tus enemigos para conseguir chatarra tecnológica. Vale, ok. Veo que se acumula directamente. O sea que no hay que coger nada. Ok. Bueno, bueno, bueno. Va bien, va bien, va bien. ¿Qué por aquí? Joder, mola un huevo, ¿eh? Creo X01. O sea que este es el exoesqueleto básico. Ahora que estamos aquí en la intimidad y estamos más tranquilos. Porque está empezado así como muy rápido, ¿no? Gráficos, genial, me encanta. Optimización, la verdad es que, por lo que veo, bastante bien. No veo tampoco ningún problema de imagen, ni cuelgues, ni historias en vinagre. Ambientación, brutal. Earth doesn't need resolve, o sea que la Tierra no necesita ningún tipo de ayuda, ni hostias en vinagre, que se arregle sola. Claim por culo la Tierra. Mantén LB para bloquear ataques. Ok, perfecto. Vamos a bloquear un ataque, a ver qué tal. Le ha dado un leñazo impresionante. Vale. De acuerdo, entonces tenemos el stick derecho cuando lo pulsamos para fijar un objetivo. El botón de arriba para un botón horizontal. El gatillo para un botón vertical. Y el botón izquierdo para un bloqueo. A partir de aquí, mi cerebro ya no da para más. Vamos a ello. Ya ves, colega. Mola un puto huevo. ¿Qué hay aquí? Bueno, bueno, bueno. Hostia, que me los he cargado los dos. Qué bueno. Recojamos. Nuevo implante conseguido. Para abrir tu mochila debo pulsar E. Pues abrimos E. Tenemos esto como equipo. Implantes, ahí está. El móvil a toda leche. Bien. Detalles, implante de salud. Inyectable que restaura la salud. Aunque la mayor prioridad de Creo es la seguridad, también es importante tomar las precauciones pertinentes para las peores situaciones. Excepciones accidentales, sí, no será que la cosa no esté jodida de por... Madre mía.
Estas inyecciones de primeros auxilios estabilizarán al empleado herido y lo ayudarán a ponerse en pie para que pueda buscar la asistencia médica necesaria. Muy bien. ¿Qué pasa si le doy aquí? Vale, está implantado ya, supongo, ¿no? Muy bien. Vamos equipo. ¿Esto qué es? Impacto. Intermedia. Velocidad de ataque. Intermedia. Evolución de conocimiento. Muy bajo. Aumento de energía. Más 40. Muy bien. Un pistón recuperado. Daño 18. Hostia tú. Cantidad de cosas, ¿eh? Organizador. Bienes de crío. Canjeáis su vale personal de equipo de trabajo de cualquier unidad de montaje para recibir su equipo de trabajo. La que realmente infringe en el reglamento de la empresa. Sí, señor. Muy bien. Especificaciones. Buah. Te lo cuenta todo, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué por aquí? Bueno, bueno, bueno. Aquí hay más cosas. Aquí hay más cosas. Aquí hay más... ¿Qué coño es esto? Centromed. Hostia, tú. Avería detectada. Tu núcleo energético parece defectuoso. Para usar todas las funciones de tu exoesqueleto necesitas un núcleo energético que funcione. Disculpa las molestias. Contacta con tu oficial de suministro de exoesqueletos para adquirir un núcleo energético nuevo. Manda cojones. Bien, implantes. Exoesqueleto. Madre mía. Hostia, qué guapo tú. Muy bien. Pues nada. Conseguir un nuevo núcleo. Sí, sí. Hello. Hello, coño. Can you hear me? Que sí. Are you still there? Sí. Your rig has been damaged. Its distress beacon has been triggered. You need to get back into the factory. Muy bien. Well, okay. I'll just stroll right on over to the factory then. I certainly don't recommend walking. But there should be a maglev station nearby. They're never far from us. The rig seems to work for me. Honestly, it's the least of my problems. I mean, I can walk. Huh. Never thought I'd be able to say that again. Well, that's good to hear, but the power core is damaged. You'll have to find a new one to make your rig fully functional. I don't know you. I'm surrounded by dead people here. Maybe someone would like to explain what's going on. I'm sorry, I don't know. You need to get inside. Maybe you can make something to protect yourself. Operations always has a gear assembly. Mola la música. Mola, por ahora, el rollo de... Se ha ido toda la mierda. Y encima que el personaje tiene su aquel. Porque el tío está contento solo con caminar. Ya se le ha olvidado todo el Cristo que le han hecho. Y la verdad es que si se viera en un espejo... tiene una pinta un poco chunga, pero bueno. Venga, vamos allá. Joder. Vale. Sí, 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 vamos al núcleo. Centro de operaciones para crear objetos y cambiar la carga de implante, muy bien. ¡Hostia puta! Eso era tocho, ¿eh? Este fijado mueble en la dirección que quiera para atacar las partes del cuerpo del enemigo. Bueno, vamos allá. Oh, qué bueno.
Oh. ¡Hola! Muy bien, vamos a atacar a la cabeza. Muy bien, a tomar viento. ¿Por aquí no hay nada? Ok. Coño, son más duros, ¿eh? Vale. Coño. Espérate que al otro lado hay algo. Vamos a ver qué tal. Vale. Hijo de puta. Muy bien. Área de montaje. Damn it, why don't you listen? You need to upgrade your power core or replace it, otherwise you ain't getting through that door. If you keep trying to overload it without the proper power capacity, security is going to end up all over your ass. We've come too far to get caught now. Those implants are worth thousands. This is our golden ticket out of here, man. Don't screw it up. Bueno, ya tenemos la típica movida de la que sabemos nada o menos que nada. Donde hay intereses ocultos. Hay un pavo ahí muy loco dándoselas una cantidad de hostias contra la pared, cosa fina. Y la verdad es que es jodido, yo creo que luego voy a poner un par de escenas así guays de la cantidad de veces que he palmao. Pero bueno, supongo que es pillar un poco la mecánica del juego, ¿no? Tampoco, por ahora se trata de simplemente esquivar.
Se mosquea. Hostia, núcleo energético conseguido, sí señor. Pues nos vamos al centro MET ese guay. A ver qué hacemos. Y aquí veo que tenemos otra cosa que nos habíamos dejado. Estímulo vital. Nuevo implante conseguido. Estímulo vital 1, me cago en la leche. Vamos a ello. Joder. Welcome, Warren. Venga, vamos allá. Núcleo energético. Muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Potencia núcleo 12. Implantes. Inyección vital. Inyectable que restaura la salud. Aunque la mayor prioridad creo... Vale, muy bien. Consume potencia del núcleo 2. Aumenta el máximo de salud en función de la potencia del núcleo. Y consume potencia del núcleo tal. Vale, 0, 2 y 3. Los datos de resistencia. Muy bien, de acuerdo. Muy bien. Connection to database restored. Checking database. Gear voucher detected. Muy bien. Ya estamos ligados con joder, la que se lía ahí, colega. Gear voucher redeemed. Diagrama de equipo de pierna lince. Diagrama desbloqueado. ¿Qué es esto? Vale, muy bien. Equipo de brazo lince. Muy bien. Chatarra tecnológica. Qué fuerte, colega. No puedo crearlo. Vale, necesito 4200 de chatarra para... Vale, 716 y 895 de chatarra para poder crear estos objetos. Y luego veo que tiene 4 variantes que llegan hasta los 11400 de chatarra y 14300, vale, muy bien, ok. Cago en la puta, venga, vamos allá. Bueno, ahora... Cago en la puta. Vale. ¿Alguna cosa más ahora? You're still here. I can't do any more for you right now. You need to get back into the factory. Ok, pues nada, ahí voy. Pero antes quiero cargarme esas dos mosquitas. Bueno, vamos a ver qué hay por ahí. ¿Perdona? Ataca a los enemigos para acumular energía. Después mantén pulsado X para ejecutar movimientos finales y amputar miembros. Hostia, qué bueno.
Ah, ya. Hostia puta. Buenísimo. Vale, si ahora recojo esto, ¿qué pasa? Piper Cutter conseguida, muy bien. ¿Y ahora qué coño hago? Implantes, no. Equipo, no, vale, nada. Inventario. Partes rotas. Nada. Consumibles. Armas. Ahí estamos. Sí, señor. El Vibrocutter. Ahora tenemos una pequeña arma cortacésped o cortasetos, más bien. Equipo cabeza, no tenemos nada. ¡Hostia! Sí, señor. Izquierdo. Vale, muy bien. Vamos a darle caña. Oh, qué bueno. Ok. Y si le damos a implantes inventario consumibles, no tenemos nada de consumibles. Me cago en la leche. Aquí. En el centro med, vamos a ello. Vamos al centro med porque esto me da a mí que no lo cuento. Good to see you. De nada, hombre. Ok. Be careful out there. Siempre sí. Y vuelven a salir los enemigos. No me toquen los huevos. Acojonante. ¡Hola! Cabeza a tomar por saco. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a ello. Hostia, me lo he comido. Bien, bien, bien. Madre mía. Puedes consumir mucha chatarra tecnológica desde tu inventario para obtener de forma inmediata chatarra tecnológica nueva. Vamos a ver. Consumibles. Un montón de pequeños chatarra poco común. Chatarra tecnológica 1300, ¿vale? Ahí le damos al móvil. Sí, señor. No.
Es una putada. Joder. Es un juego rápido, ¿eh? Es un juego que no te deja... No te deja opción. Muy bien. Ya tenemos núcleo. Y vamos a ver qué narices es esto. Sobrecargar. Muy bien, entramos. Entramos en la fábrica. Recuerda cortar las paredes mejor. Muy bien. Sí, señor. Vamos a recoger aquí esta parte guay. Y nos vamos a... Me cago en la leche. Que no lo había visto. Joder. Daña y corta las armas y partes del cuerpo blindado. Me cago en la puta. ¿Y tú dónde sales? Ahí, 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 ahí. Wow. Joder. Ah, recompensas el más usado. Aquel que debería antes de volver al centro de operaciones. Muy bien. Yo he vuelto al centro de operaciones como 60 veces ya. En fin, por lo que estoy viendo, sí es cañero, sí es hardcore. Y chatarra tecnológica perdida 2087. O sea, la historia es que cada vez que te matan, tienes la chatarra tecnológica en el lugar donde te ha matado y tienes que llegar hasta ese lugar. Claro, ahora, como bien sabéis, he abierto una puerta. Sí, sí, de puta madre. Donde, en teoría, no va a estar accesible hasta que machaque a todos estos... Ah, hostia, sí que lo está. Vale, vale, vale. Entonces, un poco tontería, ¿no? O sea, si de todos modos esta peña no me va a seguir, o sea... Sí, sí, sí. Vale, mucha peña por aquí. Que está... Joder, estoy rodeado. Cago en la puta. ¿Y qué pasa si sigo corriendo? Vale. Busca atajos de vuelta al centro de operaciones para recuperar y crear equipo nuevo. Muy bien. Sí, señor. I can't believe they just fired Dr. Chavez. After the years of hard work and dedication she's put into this company. I suppose that's what you get when you stand up for your convictions. The worrying thing is, she's right. I've seen the data. We've got to keep working, now more than ever. Lesser people would give up, but she's not one of them. And if she won't, I won't. Bien, 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 bien. La historia es la siguiente. Vamos a ver un segundito. Cambiamos equipo. Sí, señor. Y aquí tenemos... ¡Oh! El Astir Spectrebite. O sea, es como una especie de taladro con campo de fuerza mega bestia. Súper gigante. Esto en los primeros compases del juego. O sea que... La cosa se pone bastante interesante. Mira esto. ¡Qué fucking badass! Claro, si es que... Si es que soy la polla. O sea... Casi nada. Vale. Por lo que veo... ¡Wow! Hostia, hostia, hostia. También depende del tiempo que pulsas el botón de ataque. Tanto el vertical como el horizontal. Y las armas, pues... La historia era de siempre. Hay armas ligeras más rápidas, armas pesadas más potentes, pero
muchísimo más lentas en los ataques. Y supuestamente lo que he encontrado, exacto, perfecto, es un atajo. A ver qué nos dura este pobre desgracia humana. No nos dura nada porque está súper ocao. Vale, y el siguiente, este sí. Wow. Coño. ¡Zasca! ¡Fantástico! Muy bien, coño, ¿y este ahora? ¡Wow! Espectacular. ¿Sabes lo que es esto? Esto es un título que requiere horas a saco y disfrute en estado máximo. Joder, fucking badass. En fin, hasta aquí el review de este The Search, que como podéis ver, tiene un potencial bestial. Es una cosa que... Y luego en gráficos es que es una puñetera pasada. Vamos a hacer una prueba antes, a ver hasta dónde llega la optimización de este juego. Vamos a hacer... 200, así, tranquilamente. No se puede mover. Vale, 200%, imposible. Coño, qué puta has hecho, joder. Ahora me he metido un chute. Y vamos a ver al 160. Pues al 160 todavía se puede ver, pero... No me mola. Hostia, qué pesados con... ¿De verdad? ¿En serio? Vamos a ver, 140. Yo creo que aquí sí. Aquí sí, pues... Es de los pocos juegos que puedo poner un sobresampleado. Sí, señor. Buah. Además de la resolución total, a ver... Hay cosas muy pillantes, como por ejemplo este cielo que va todo follado, que no sé si es, quiero suponer que es polvo del desierto. Pero el tema de los gráficos es bastante espectacular, todo se ha dicho. Así que nada, me despido. Espero que os haya gustado en este review, tutorial, de lo que es este The Search. Y nada, aquí me voy a quedar yo dándole... Al tema... ¡Coño! La verdad es que el tío muy guapo no ha quedado. Dándole al tema de... The Search para ver qué narices me ofrece este título que... Vamos, tiene todos los requisitos para que me encante el título y le dé horas, pero a tutiplén. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Hola, me acaban de hacer un implante cerebral. Me he quedado... Así de guapo. Sí... Tengo una pequeña cicatriz, no pasa nada. La de atrás es más gorda, pero tiene lucecitas. Suscríbete, yeah.